back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Bienvenidas y bienvenidos todos de nuevo a DLV Radio, al decreto de esta semana. Y esta semana toca hablar de los dineros. Y siempre que hablamos de los dineros, llamamos a nuestro economista de cabecera, Xavier Arrizabalo. Bienvenido de nuevo a DLV Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mucho gusto. Bienvenido. Él es economista de la Complutense de Madrid y nuestro economista de cabecera que nos explica las cosas para que las entendamos. Es el único economista que yo entiendo cuando habla. Ya lo veréis. Laura Torroba, bienvenida. Eres nueva. Bienvenida a esta casa. Hola, gracias y muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Laura Torroba pertenece a AIRES, que es una agrupación de izquierdas y que tiene mucho que decir en el tema que vamos a hablar hoy, porque ella está perfectamente enterada de cómo va todo el sistema de ayudas sociales y sobre todo de cómo funciona y de cómo no funciona. ¿Verdad, Laura? Un poquito, sí. Y por último tenemos a un viejo conocido que lo veo hoy vestido de mexicano, Xavi, ese chaleco mexicano, ¿qué tal? ¿Me oyes, Xavi? No me oyes. ¡No me oyes, Sandoval! No importa, ya me oirá. Bueno, empezamos. Hoy queremos hablar un poco de la situación económica, ¿no? Porque además hoy han salido los datos de la EPA y hemos visto que, bueno, que el paro ha aumentado en unos meses donde normalmente no aumenta, que es los meses de verano. Lo cierto es que también coge el mes de septiembre, que es cuando se acaban todos los contratos temporales. Y todo esto también unido a la batería de medidas económicas y, bueno, todas las medidas de acuerdo de gobierno que nos plantearon antes de ayer, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, y queremos saber, ¿no? Y también hemos tenido otra noticia económica hoy, que es que el Fondo Europeo ha decidido no asfixiarnos un poco más, dejarnos que comamos algo y no subir los tipos de interés, que ya han metido en el 4,5%, que ya es suficiente, y estamos aquí. Entonces, yo voy a empezar primero por una pequeña situación general. Xavier, todo junto, con lo que tenemos ahora, ¿cómo planteamos, o sea, este tipo de, sobre todo, este tipo de medidas? Vamos a empezar por las medidas anunciadas. Las 37 horas y media famosas. Comparados con los datos del paro, con la situación económica que tenemos en el mercado laboral, ¿son medidas de impacto o son medidas de, vamos a decirlas para que salga en la prensa y luego ya veremos? Bueno, en primer lugar, yo creo que teniendo el uso de la palabra en un medio público, me sentiría fatal conmigo mismo si no comenzara expresando públicamente mi solidaridad con el pueblo palestino. Tuve la suerte y el honor de ser profesor en la Universidad de Bereshit, una universidad que recurrentemente ha sido asaltada por las Fuerzas Armadas israelíes para secuestrar estudiantes. Lo que está ocurriendo es una auténtica ignominia. Toda la ilusión, quien la tuviera, yo no, ni siquiera en el 93 en Oslo, de la idea de dos estados, es una quimera. La única solución es un solo estado en toda Palestina, con todos los derechos para todos los trabajadores y todas las trabajadoras, con independencia de su procedencia, de su religión, de su idioma. Dicho lo cual, yo creo que en realidad, para comenzar por el principio, Nuria, habría que empezar por identificar cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, que no son ciertamente menores, y de hecho los datos que apuntabas son muy significativos. Por ejemplo, la idea, la ilusión, porque es falsa, de que a través de contratos fijos discontinuos se crea empleo de calidad. En realidad son unos contratos que permiten despedir sin despedir. O la ilusión de que un desempleo juvenil del 28% es un buen dato. Somos conscientes, a veces hay tanto manoseo de los datos que me parece que se nos escapa lo que tenemos delante. Estamos diciendo que es un dato positivo el hecho de que más de uno de cada cuatro jóvenes no tenga empleo deseándolo. ¿Nos extraña que la edad de emancipación, en el caso español, sea la más tardía de toda Europa? En relación con el programa de medidas, bueno, no sé, creo que por la hora
puedo decir que los Reyes Magos eran los padres y las madres. Es decir, en realidad creo que es una colección de deseos que tiene una yo creo una lectura en el sentido siguiente. Al final, decías, a mí no crees que me ha gustado tanto que me identifiques con los dineros. En realidad hay una cuestión elemental. La economía es cómo se organiza la sociedad para proveerse su base de existencia, que bajo la lógica capitalista provoca una destrucción cada vez mayor, como vemos. Pero decía, me parece que hay un elemento importante que todo el mundo entiende bien, y es que las medidas tienen que tener su dotación financiera, porque si no la hay, al final se convierte en un brindis al sol. Y precisamente me parece que la compañera que conoce bien, según explicaba, y seguro que es así, el tema de la dependencia, pues quizás sea el ejemplo paradigmático, ¿no? Una formulación que sobre el papel adolecía de limitaciones, pero que en su puesta en marcha constatamos que desde obstáculos intencionalmente existentes de carácter administrativo hasta, sobre todo, la ausencia de la dotación de fondos, convierte en un brindis al sol todo lo que se declara, incluso lo que se consigna en las leyes. Pensemos, por ejemplo, que en diciembre del año 2021 se aprobó, es una ley que está en vigor aquí en el Estado español, una ley que impone la obligatoriedad de realizar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social porque ha habido desvío de fondos, y que tenía que estar esa auditoría publicada 6 meses después, es decir, junio del 22, estamos en octubre del 23, por tanto han pasado ya 16 meses y nada de eso se conoce. No solo eso, sino que hay otras medidas que ni siquiera requieren dotación presupuestaria, como por ejemplo la conocida como Ley Mordaza, que estaba ya comprometida su derogación, aquella ley que impulsó el PP, desde la moción de censura del año 18, y la ley lamentablemente sigue vigente porque es una ley que no se corresponde con lo que dice su nombre oficial, ley para garantizar la seguridad ciudadana, sino que al contrario es una ley liberticida. Entonces, yo diría, Nuria, si cotejamos la magnitud de los problemas, que no son menores, y por otra parte el alcance de estas medidas y una duda razonable acerca de su efectiva aplicación, siendo que, por cierto, no olvidemos que eventualmente estamos a poco más de 2 meses de unas elecciones, eventualmente solamente, pues me parece que no responde a aquello por lo cual creo que no elucubro demasiado si digo que la gente se movilizó en las urnas para evitar un gobierno ultrarreaccionario que se veía como factible, que era un gobierno PP-Vox. Y eso que se expresó en las urnas para parar ese gobierno, que no es solamente eso, sino también la aspiración de que se pusieran los recursos, los dineros, como tú dices, al servicio de las necesidades de la mayoría, no está recogido en este documento, y menos aún, lamentablemente, en la política económica que se ha aplicado en todo este tiempo. Xavi, antes de pasar a Laura, que hablemos del sistema de ayudas que tenemos ahora, una pregunta más. Porque, claro, tenemos unas medidas que presentan supuestamente dos partidos progresistas, digo supuestamente porque aquí todo se supone como en la mili y el valor, ¿no? Sí. Pero que tienen que estar acordadas con partidos absolutamente de derechas en lo económico y en lo social, pero sobre todo en lo económico, como son Junts per Catalunya y el PNV. Esos partidos son radicalmente liberales y de derecha. ¿Cómo podemos casar esa historia? O simplemente son aquello, mira, aquí te lo lanzo para que tapemos la noticia de hoy y así está, es imposible. Sí, pero yo añadiría más cosas. Para complicar todavía más el tablero, habría que decir que en el caso español hoy ya no se dispone ni de la política monetaria, ni de la política cambiaria, ni prácticamente de la política fiscal, y aunque quizá los términos pudieran medio asustar a alguien, política monetaria, fundamentalmente, para decirlo en corto, aunque sea muy simplificador, tiene que ver precisamente con el dato que tú decías de tipos de interés. Fíjate, Nuria, fijaos si queréis todo el mundo, porque es muy interesante. En agosto, el Fondo Monetario Internacional realiza cada año un cónclave en Jackson Hole, en Estados Unidos. En agosto de 2022, la número 2 del Fondo Monetario Internacional es una economista india que se llama Gita Gopinath, declara lo siguiente: hay que imponer que los bancos centrales suban los tipos de interés al precio que sea en materia de un mayor desempleo. ¿Por qué lo digo de forma tan enfática? Porque el Fondo Monetario Internacional ya en el año 2020, en pleno inicio, digamos, de la pospandemia, en noviembre, identificaba que había una gran explosividad social. Entonces, el mismo que identifica el riesgo de incendio va ahí con la lata de gasolina, no de agua. Y eso tiene que ver con una especie de un excedente que yo creo que encuadra bien, Nuria, encuadra bien esta idea de que lo que tú dices sobre el papel es impecable. Lo que pasa es que ni siquiera aquellos partidos que se dicen progresistas, o como se les quiera llamar, de izquierdas, etcétera,
en realidad, ¿cuál es su compromiso con las reivindicaciones? Pero ojo, y esto quiero que quede muy claro, yo no hablo en un terreno de ajuste de cuentas, no vengo aquí a denunciar, solamente vengo a señalar lo siguiente. Cualquier gobierno que se subordine a las exigencias del capital financiero a través, en particular, del Fondo Monetario Internacional o en Europa, de la Unión Europea, cualquier gobierno que haga eso, que acepte eso, en realidad el margen que tiene es prácticamente irrelevante. Y por eso, si bien es cierto que en algunos campos podemos encontrar ciertas diferencias más o menos sustantivas entre gobiernos, digamos, presididos por el PSOE o presididos por el PP, en el campo de la política económica no hay ningún elemento sustantivo diferencial porque la política en realidad económica viene dictada de fuera, lo cual permitirá entender por qué en el fondo Junts o el PNV, muy bien caracterizados por ti, simplemente se van a alinear con lo que se alinean todas las organizaciones que están respetando ese marco de imposiciones de fuera, que dicho sea de paso, conviene no perderlo de vista, son profundamente antidemocráticas y habría que hablar ahí sí también de soberanía al respecto. Laura, tú que te enfrentas al sistema de ayudas en primera persona, cuéntanos, porque claro, o sea, hay mucho desconocimiento. Por un lado, hay gente que cree que tú vas al ayuntamiento, a los servicios sociales, donde sea, llegas allá y te sueltan la renta garantida, el ingreso mínimo vital, la ayuda del alquiler, porque claro, ayudas hay a cascoporro, me vais a permitir la expresión, pero ¿cuál es la realidad de ir a la administración porque necesitas puntualmente una ayuda? Bueno, la realidad es que el sistema te va a marear todo lo posible para que jamás tenga que ayudarte. Quiero decir, esa es la conclusión. El sistema, ¿cómo funciona? Tú para tener acceso a unas ayudas, tienes que ser pobre de solemnidad. Y el ser pobre de solemnidad no vale con que vayas y digas, oiga, yo soy muy pobre y no tengo para comer. Te obligan a demostrarlo. Y entras en un periplo entonces que es fantástico. Luego, si queréis, lo podemos extrapolar a las ayudas a quien está enfermo y necesita una incapacidad, una discapacidad, para poder tener una vida acorde a su condición y poder mejorarla o poder subsistir. Que ya también entramos en otro capítulo maravilloso, pero centrándonos en este, tú tienes que demostrar que eres pobre. La forma más fácil que tiene el sistema es decirte, presénteme la de lo que cobró usted el año pasado. Pregunto, Laura, o sea, Laura, pregunto, o sea, tú tienes que demostrar que necesitas la ayuda que vas a pedir. Y eso, en principio, cualquiera que lo escuche dirá, pues vale, perfecto, para que no haya fraude, vas a demostrar. Pero, ¿cómo tan de difícil? O sea, pero tú vas a pedir una ayuda cuando estás en un momento límite, porque las características que te solicitan es que estés en un momento límite, pobre de solemnidad, que es lo que estás diciendo. Y, sin embargo, no hay ninguna aceleración, aunque tú demuestres esa situación. Es que es un sistema perverso. El sistema está pensado para que tú, por eso te piden la renta del año anterior, a ver cómo estás el año anterior, a ver cómo estás este año, se hace una evaluación, etc. Está pensado para que tú tengas un trabajo digno, porque es un modelo basado en los años 80, que el sistema estaba de subida en aquel momento porque interesaba vender mucho que el rollo del sistema del bienestar, y de que el capitalismo molaba más que los pobres que estaban en los países detrás del telón de acero. Ojo, porque partimos de aquí. ¿Qué pasaba? Tú en aquel momento, en aquella época, había unos salarios que permitían funcionar según qué cosas. Con lo cual, si a ti te pasaba alguna desgracia, te ibas al paro, te ponías enfermo, y la enfermedad ya era gorda, y te ibas, y se alargaba, etcétera. Tú estabas cobrando un salario que te permitía tener una serie de ingresos. Espérate, déjame que acabe primero y luego ya hablamos, ¿vale? Porque yo aquí tengo una teoría elaborada. ¿Qué pasaba? En aquel momento, si alguien llegaba a un momento preocupante, tenía una serie de ingresos, una serie de cosas, una serie de etcétera, que a base de que tenía, le permitía ahorrar. Y me perdí en un momento porque es un desbarre personal, lo sé, pero explicará muchas cosas. Eso te permitía tener una serie de ahorros.
Con lo cual, si el sistema te decía que usted tiene que demostrar la renta anterior y hay una cola y ese proceso tarda 6 meses, tú tenías ahorros con los que tirar y funcionar. ¿Vale? ¿Ahora dónde estamos? Estamos en un punto en el que con los salarios es imposible ahorrar nada. Ahora póngase usted, ahora que tiene un salario que solamente se puede permitir vivir al día, si llega, y que le digan que se tiene que esperar 6 meses. El modelo está basado en cuanto el salario permitía guardar y tener. 6 meses era una espera razonable y tirabas de ahorros y luego, si, oye, te dan la razón. Porque fijaros que todas las ayudas consta de que cuando haya el primer pago va a constar que son un ingreso mínimo vital, una incapacidad, etcétera, desde el momento que se solicita, no de que desde que se aprueba. Ojo, ¿vale? O sea, que están diciendo, te has comido tus ahorros, bueno, vale, te los restituimos. Pero ahora no. Ahora el sistema funciona de otra manera. Entonces, esos 6 meses, o ese año, o esos 3 en los que se piden, ¿de qué te sirven si tú la ayuda urgente la necesitas en ese momento? ¿De qué sirve establecer que hay un sistema de incapacidad si para conseguir llegar a la incapacidad laboral la forma de demostrarlo es que te estés muriendo de hambre porque no puedes trabajar? Ojo, si te mueres también te la reconocen, ¿eh? Que hay algún caso. Ah, sí, se ha muerto. Tenía la incapacidad. O sea, tenemos un sistema que sí. ¿De qué sirve un ingreso mínimo vital si con él no llegas a pagar ni una casa? Es muy interesante el punto que has dado del tema de los ahorros. Es súper interesante. O sea, yo te lo prometo que no lo había pensado y es súper, súper interesante de ver eso, ¿no? De por qué tarda la administración, porque la administración supone que tú has ahorrado, pero claro, tú no has ahorrado un euro porque no te llega, evidentemente, es súper interesante. Voy a darle la palabra a Xavi y luego entramos en el debate. Dime, Laura, y doy la palabra a Xavi, dime. ¿Sabes cuándo te das cuenta de esto? Cuando vas al ICAM, a que valoren si estás hecha una birria o no, y la pregunta es, ¿pero te quedan vacaciones? Claro, para no darte ni media hora de más de lo que tal. Xavi Ferré, bienvenido esta noche. ¿Ya nos oyes? Porque antes no nos oías. ¿Tienes el micro apagado? Ahora. Perfectamente. ¿Qué tal? Bienvenido. Que antes no te hemos podido saludar porque no te oíamos. Vale, oye, para empezar, estaba alabando tu chaleco mexicano, donde los haya, yo lo veo desde aquí, tu chaleco mexicano, lo estoy viendo. Pero pensándolo bien, tengo en mi terraza colgado un pañuelo palestino que me lo hubiera podido borrar. Pues sí. ¿Cómo ves? ¿Tú también has tenido contacto con este tipo, con este mundo? Has tenido contacto con muchos mundos a lo largo de tu vida, pero también has tenido contacto con lo que está explicando Laura, sobre todo muchas veces con la pared que supone la administración pública, ¿verdad? Sí. He tenido contacto para pedir ayudas y también pienso, es que estoy muy de acuerdo con lo que decía Laura, pienso que también lo que es muy difícil es además salir de ahí. Es decir, cuando, por ejemplo, recibes un ingreso mínimo vital, no valoran la posibilidad de que esta persona, que no quiera pasarse la vida recibiendo el ingreso mínimo vital, no se le ayuda a tirar adelante para no ganar, no vivir del subsidio. O sea, para no volver a incorporarse al sistema productivo. Exacto. Es un problema, ¿no? Porque, oye, se supone que es un tema puntual. Es decir, que es como una prisión ese subsidio, o como una condena. También muy, 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 muy interesante el asunto. Xavi Arrizábal, te llamas por el apellido porque como hoy tenemos dos Xavi, si no, nos vamos a liar. Es súper interesante lo que nos están comentando. Desde el punto de vista de la organización de la sociedad alrededor de la economía, tú, que eres un teórico de ese asunto, o sea,
los fallos del sistema, ¿no? Y la con el dineral que se gasta en estas cosas, porque se gasta mucha pasta, y en realidad lo difícil que es, ¿no? Bueno, llamar los fallos, yo no sería exactamente el término que utilizaría. Lo que quería decir, Laura, es que yo de entrada ni siquiera lo llamaría ayudas, sino que llamaría derechos. Porque me parece que no tengo pretensión de hacer una batalla terminológica aquí, pero me parece que lo que hay detrás es el derecho del conjunto de la población a ser socorrido, asistido, cuando hay determinadas necesidades sociales. De hecho, hay un término que lo conocemos, que es el término seguridad social, que induce a confusión, porque a veces se dice privatización de la seguridad social. Y hay que decir que no, que si es privado no es seguridad social, es otra cosa. Seguridad social, como su nombre indica, es que la sociedad te provee seguridad ante los eventos de la vida, del mercado, etcétera, etcétera. Explicabas muy bien, Laura, la situación de vulnerabilidad y vale la pena, ¿no? Además, si no, no se van a creer, Nuria, que tenga el titulito ese de economista, poner algunos datos sobre la mesa. Por ejemplo, que el alquiler representa en promedio el 80% del salario promedio juvenil, pero que en ciudades como Madrid el alquiler de una vivienda normal promedio supera el 100% del salario promedio juvenil, lo cual ya nos da una idea de que eso no tiene que ver con ninguna mala vida, con ningún estigma que muchas veces se lanza sobre quienes demandan eso que yo llamaría derechos, sino otra cosa. Pero hay más que quería comentar, y esto por lo siguiente. Dejaste un dato por ahí, Nuria, que convendría tocar, que es el dato de toda la discusión sobre la jornada laboral, ¿no? Esta idea de que bajaría a 37 horas y media como gran conquista. Mirad, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, estima que hay más de 200 millones de desempleados en el mundo. Y en realidad la propia OIT reconoce que harían falta 450 millones de empleos, más del doble, porque hay mucha gente que ni se consigna como desempleada porque pierde toda ilusión de poder llegar a encontrar un empleo. Es decir, gente que trabaja cero horas queriendo trabajar. Pero también conocemos, ¿verdad?, todos, incluso en nuestros círculos cercanos, quienes trabajan 50, 60, 70 u 80 horas semanales para conseguir llegar de una forma u otra a final de mes. Es decir, aquí ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay una auténtica devastación del mercado de trabajo. Con un añadido, y esto es una responsabilidad política de los sucesivos gobiernos. España, por ejemplo, por también poner algún dato, tiene exactamente el 50% en proporción a la población de inspectores de trabajo respecto a Francia. ¿Qué ocurre? Que muchas veces existen normas, pero no existe la vigilancia. ¿Quién no conoce algún caso, especialmente en chavales, en chavalas, de esto de firmas 4 horas, pero vas a venir 8? ¿Y dónde está el Estado, que sí es represor en los terrenos, para ir? Especialmente, por ejemplo, en sectores como la hostelería, y no es por señalar, bueno, un poquito sí, donde es recurrente la existencia de horas no remuneradas. Entonces, esto yo creo que se complementa y digamos, contribuye a caracterizar, en la línea de lo que decíais, tanto mi tocayo Xavier como Laura, en el sentido de un Estado, tú decías fallos, ineficiencia, yo diría, que no tiene la voluntad política de poner orden desde el punto de que al menos el ordenamiento legal se respete. Fijaos que no estoy planteando nada aparentemente subversivo ni revolucionario. Estoy diciendo que el marco legal vigente se respete, porque sabemos todos fehacientemente, y hay análisis, etcétera, el Instituto de la Juventud publica algunos, que demuestra que hay constantes violaciones del marco legal en relación con las condiciones laborales, con todo su corolario, con todas sus implicaciones en esa devastación social que inevitablemente provoca la necesidad de que se cubran esas necesidades, lo que normalmente llamamos ayuda. Esto es muy importante y acabo por lo siguiente. Mirad, nosotros recurrentemente escuchamos una falacia repetida, no iba a la redundancia, que es la de que hay problemas con las pensiones por la cuestión demográfica, se nos dice. Nos dice la cuestión demográfica, aumenta la edad de la esperanza de vida y, consecuentemente, no se puede seguir la gente jubilando a la misma edad. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que esto se aplica solo, se propone solo para un sistema público, no para un sistema privado. Si fuera verdad, el factor demográfico operaría igual. Pero es que además es mentira. ¿Y es mentira por qué? Porque hay una cosita que se llama productividad. Y todos, ¿verdad?, todas sabemos lo que es la productividad, el rendimiento del trabajo. En 1950, en España, para producir alimentos para toda la población, se dedicaba el 50% de la fuerza de trabajo a la agricultura. Hoy no llega al 3%. Es verdad que vienen muchos alimentos de fuera, pero con todo el dato es demoledor desde el punto de vista de que alguien podría sostener, yo creo que es la pregunta de fondo, Laura, ¿no?, y todos, ¿no?, Xavier, Nuria y quienes nos escuchan, ¿no? ¿Alguien realmente puede sostener que en 2023 la sociedad no tiene capacidad
de que toda la población trabaje, de que la jubilación se adelante para facilitar el relevo generacional, que se provean medios de vida dignos para que no recarga tanto sobre un mecanismo que quienes demandan ese derecho, esa ayuda, no lo hacen por voluntad. En la inmensa mayor parte de los casos, lo que desearían es un empleo que les proveyera el ingreso con el cual tener esa vida digna, obviamente con otro nivel de precios, y si queréis luego hablamos de la inflación un poquito, y no es broma. Laura, por ejemplo, en tu caso, son casos diferentes, luego quiero preguntarle a Xavi lo difícil que es lo que ha dicho, ¿no? Volver a la productividad, pero en tu caso, que es un tema físico, o sea, yo, por ejemplo, el otro día atendía a una chica más o menos de nuestra quinta, porque más o menos somos todos igual de jóvenes aquí, que tenía un problema, y era que lo que decías tú, ¿no? Que era una chica que le estaba afectada por el COVID persistente. Ella hacía tres años, era una mujer normal de 40 y pocos años, que trabajaba, que pagaba su hipoteca, todo, pilló el COVID persistente, no puede trabajar, y de una persona normal ahora es una persona en la absoluta ruina. O sea, total, pero y además no consigue, me explicaba que había tardado 6 meses para conseguir el informe de la trabajadora social, que además el ICAM y la Seguridad Social no reconoce el COVID persistente como motivo de incapacidad, aunque tú no puedas andar porque te ahogas. Y entonces, o sea, estas situaciones, que yo sé que tú te mueves con muchísima gente y tal, ¿en qué porcentaje se dan? Porque a veces se parece, ¿no?, que todo el mundo está aquí, esto, jauja, viva la pepa, todo el mundo tiene su paguita y demás, pero en realidad, ¿cómo está? Tú que te mueves en estos círculos, ¿cuánta gente está en esta situación, Laura? ¿Cuánta gente conoces tú en una situación así, de que era gente, entre comillas, normal, trabajadora normal, que pagaba sus facturas y de repente, pero de un día para otro, se acabó? O sea, ya no está en el sistema, ya es una rémora. A ver, aquí hay que tener en cuenta dos factores. ¿Os acordáis del cheque bebé de Zapatero? Sí. Oye, sí. Era fantástico, ¿no? Yo, de hecho, mi primer hijo nació en pleno hecho cheque bebé, el cubillo, que le digo yo siempre, ¿no? Por las redes, mi hijo nació y fue, oye, era fantástico. Tenías una criatura de 2.500 euros, caídos del cielo, plom. Bueno, pues hay épocas en las que el dinero, el Estado va bien. En la época que el Aznar decía que España iba muy bien, en ese sentido iba de coña. Porque, ¿qué hicieron? Invirtieron mucho en esto, y en esto los socialistas. Y ojo, que yo soy muy de izquierdas y esto me duele tenerlo que decir. Pero aquel Partido Socialista se convirtió en experto en esto. ¿Tenemos pasta? Vamos a meterlo aquí. Vamos a comprar a la peña un cheque bebé. Oye, que el problema sigue siendo el mismo, ¿eh? Que luego para meter en ninguna guardería, para que puedas ir a trabajar, no te lo solucionan. Claro. ¿Qué tienes la pasta? Claro. ¿Qué hicieron? Entonces, tenemos ahora mismo un panorama dentro de este mundillo que en mi barrio, si te vienes a Cañellas, venimos, que es muy bonito, se come muy bien en el barrio y somos muy majos. Cañellas es un barrio de Barcelona, para que se está viendo que no sabe dónde está Cañellas. Cañellas es Barcelona. ¿Vale? Es un barrio de la periferia de Barcelona, fabuloso. Venimos por aquí, porque vais a ver una variedad en este sentido que refleja, es un espectro fantástico de lo que hay. ¿Qué os vais a encontrar? El chaval que hace 30 años fue un yonki de estos, de salir en documental de la época del jaco y la heroína, chungos en España. Os lo vais a encontrar aquí, el superviviente, con paga. Os vais a encontrar a los que siguieron a estos, también con paga, porque claro, algún ludópata, con paga. Todos en la época esta en la que se abrió el aspecto este de, bueno, va todo bien, vamos a hacer ver que nos preocupamos por la gente. Ojo al acuerdo, hacemos ver. ¿Qué pasa luego? Hostia, ya nos empiezan a cerrar el grifo de según qué lados. Bueno, pues ya no hay que dar ayudas a tanto. Al final el fraude, hostia, es que aquí, claro, aquí se está metiendo ya mucha gente como que tiene una herida así tocado, que saben que con decir que un día se fumó un porro y le sentó mal, ya cuela. Venga, va, pues, uy, esto hay que cortarlo ya, que se nos está yendo de las manos. Entonces, es cuando empiezan a aparecer en prensa, por ejemplo, lo malvado que son los trabajadores, que fíjate que se fingen la incapacidad para conseguir una paga. Y acto seguido, el sistema del fraude, ¿en qué pasa consistir el sistema? El Estado, evidentemente, responde rápido. Oigan, no,
vamos a poner mecanismos de fraude. ¿Y el fraude ahora cuál es? La forma de detectarlo. ¿Que vayas a la sanidad pública y te valoren? No, no. De hecho, ellos, yo que he ido toda la vida, de la vida de Dios, con la sanidad pública me dicen que no, que por lo visto la todos mis médicos que me dan así aleatoriamente, porque yo no decido quién es mi médico, sino es el que me toca, está conchabado conmigo, porque se iba muy bien. Entonces ellos me envían a hacer pruebas para verificar a ver si es cierto que yo estoy tan pocha, a sitios donde, bueno, a centros privados, que contrata el sistema de sanidad público para ver si lo que está diciendo ellos mismos es verdad. Esto Xavi Ferrer seguramente se habrá encontrado con una situación de estas. Parece surrealista, pero es la realidad. Y luego, cuando tú llegas a juicio para decir, oigan, que miren, que el Estado, el INSS, me está vacilando, por decirlo en versión rápida, bueno, pues ¿con qué te encuentras? Con que el juez encima te dice que no, que vale la opinión del INSS porque el INSS es sanidad pública y es independiente. Mientras que todos esos aportes que haces tú, que eres un ser privado, al ser privado tienes intereses y entonces no valen. Eres un potencial defraudador. La gente está enferma. Este, lo sé, es largo de explicar y tal. Toda esta gente además que encima tenga una mutua privada, porque le hayan vendido que le atienden más rápido y tal, que se prepare que todo esto que tengan almacenado del COVID persistente, que es una putada y lo sé porque tengo un síndrome postviral, que se preparen porque es que no van a llegar al cuento que he contado yo. En el primer escalón se van a caer ahí y le van a decir a casa que todo esto es privado e interesado. Porque eres tú quien paga y te ponen lo que tú quieres. Ojito. Xavi, yo quería contigo, Sandoval, introducir otro tema en toda esta historia que nosotros sufrimos, porque Arrizabal está en Madrid, Laura está en un barrio de Barcelona, pero nosotros además de todo esto tenemos el tema de la extraterritorialidad, que hemos hablado muchas veces, ¿no? No es lo mismo cómo se mueven esas cosas en las grandes ciudades que en los sitios más pequeños. Aquí, por ejemplo, ahora iremos al chat, ¿no? Pero Felicidad decía, hay más aparcamientos de minusválidos en Cañellas que en el pueblo en el que vivo. Felicidad es una mujer que vive en un pueblo de la Noya, en un pueblo chiquitito y tal. ¿Cómo nos influye? O sea, ¿cómo nos influye en la economía general, y en todo el sistema de lo que estamos viendo en las familias, en nosotros mismos y tal? Este problema que tenemos tú y yo, problema o situación, ¿no? De vivir en una zona lejos de todo, con una explosión económica, vivimos en una zona de costa, con una explosión económica 3 meses al año y que luego todo se deshace, literalmente como ahora, que ya no hay ni águila por la calle, en este tipo de gestión del día a día, con lo que puede ser, o sea, con todo esto, tanto como si quieres trabajar, como si necesitas algo. Tú que sabes perfectamente de lo que te estoy hablando y que lo hemos padecido muchas veces. Bueno, es deprimente. Yo, por ejemplo, yo vivo en Comarruga, un sitio que en un apartamento que compró mi padre, que heredé, en un sitio que era un turismo de lujo, hasta cierto punto. Bueno, resulta que yo cuando vine a vivir aquí, que vine a vivir fuera de temporada de verano, me di cuenta que fui a vivir a un no pueblo. Con lo cual todo es mucho más difícil. Un pueblo, es decir, estoy a 65 kilómetros de Barcelona, pero yo creo que son 65 años luz. ¿No? ¿Eso sí? Es que no tienes nada, no hay nada, es imposible. Cualquier gestión que tienes que hacer es un viacrucis. Es terrible. Es decir, me imagino qué le debe pasar a quien vive en la España vaciada. En cuatro casas del Pallars, por decir, en Cataluña, o,
o en la España, o en Teruel, en que reivindican su existencia porque esto. Es decir, esa España vaciada, o esa España que no tiene los servicios suficientes y no tiene la administración suficiente, está más cerca de lo que nos pensamos. La tenemos. Yo la estoy sufriendo en estos momentos. Uh-huh. Voy a ir al chat porque hay un montón de comentarios. ¿Eh? Dime. No, veo el mar cada día y tengo una terraza preciosa y todo. Pero la que me tengo que enfrentar a cualquier cosa es un drama. Uh-huh. Porque además, en según qué municipios, ¿cómo lo diría sin querer ofender? Pues la capacidad, la capacidad de trabajo de muchos funcionarios es muy discutible. De funcionarios, bueno, sí, claro. Voy un momentito al chat porque tenemos un montón de intervenciones y un montón de preguntas y seguro que nos da para más debate. Pues nos saluda Jessica, Puri, Marta. Jessica nos dice, totalmente de acuerdo con Laura, vas a pedir una ayuda y te marean para decirte que no tienes derecho. Remedios dice, para acceder a las distintas ayudas sociales necesitas tener una vida normalizada. Esto deja fuera a personas sin hogar, con poca capacidad de gestión documental. No son procesos ni fáciles ni ágiles, mucha razón. Maribel Castelló dice, las ayudas a la dependencia a veces llegan cuando la persona ha fallecido, como decía antes alguien por aquí, Laura. Remedios dice, por otro lado, si tienes vivienda de renta baja y el ingreso mínimo vital, el mercado laboral es una pena, pues es difícil evolucionar en la situación social. Maribel nos pregunta que si hemos hablado ya de las ayudas en otros países europeos. Eso pregunta para ti, Arrizábalo. Remedios nos dice, para personas que están en situación de exclusión, existen otro tipo de recursos asistenciales de los que también es muy difícil salir. Marta dice, totalmente de acuerdo con la corrección de Xavier en el concepto de ayuda. Se trata de que el Estado garantice los derechos que la cacareada Constitución reconoce. Vivienda digna, trabajo digno, etcétera. Remedios dice, la solución pasa por un mercado laboral digno. Felicidad nos dice, que trabajes más años, ¿cómo? Si con 55 años ya nadie te quiere contratar. También. Y Maribel dice, a veces y según qué trabajo, ni con 50. Y luego algunas empresas te jubilan a los 55. Incoherencia total. Feli dice, Laura, que su familia vive en Cañellas también. Remedios dice que todas las prestaciones no contributivas individuales casi no pasan de los 500 euros. Esperanza dice, a lo que estaba diciendo Xavi, dice, no te digo nada, lo pueblo de León. Esperanza dice, nuestros gobernantes crean ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, a pesar de que contribuyas con tus impuestos. Los servicios públicos se los han cargado. ¿Cómo está el patio en otros países, Xavier? En tema impuestos y en tema ayudas. Porque siempre nos han vendido la moto de que, por ejemplo, los países nórdicos pagan muchos impuestos, pero que tienen de todo. Y que les dan un piso, y que les dan una casa, y que les dan no sé qué. Pero yo aquí no tengo la sensación de pagar poco. Yo, en mi situación, que todo el mundo conoce, que soy autónoma, pues no veas, esto es una chincama cada vez. Pero primero para pagar y luego para que te paguen a ti, pero eso es otra historia. Pero ¿cómo está el patio por ahí? O sea, quiero decir, tenemos espejos en los que mirarnos, que decimos, porque no queremos acabar esto deprimiendo todo el mundo. O sea, alguien tiene que estar haciendo algo que funcione, porque todos los países no están en la misma situación. Y es verdad que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir con un paro estructural del 10, 12, 15%, como si no pasara nada, y de un paro juvenil del 30%, y no te quiero decir nada, un paro entre las mujeres. Y la brecha salarial con las mujeres. Bueno, esto ya es que ni se nombra. O sea, es lo de las mujeres, que son además cabeza de familia, ya es la punta, o sea, la cara de la pobreza de este país se ha convertido en una mujer divorciada y con hijos. Y esto aquí no importa ni pasa nada. ¿Hay algún lugar, Xavier Arrizábalo, en el que hagan algo que esté bien hecho? A ver, tres cositas muy rápidas. La primera, sí. Cuando señalabas lo de Comarruga, ¿no? En realidad hay que decir que no hace falta irse a la España vaciada más emblemática, vale decir, por ejemplo, Teruel, o a pueblos que tienen una actividad económica muy localizada, digamos, estacionalmente, sino que basta simplemente con ver en las grandes ciudades cómo el proceso de gentrificación, cómo fondos buitres que compran edificios completos expulsan a la población y la sitúan en unos barrios donde los servicios, las infraestructuras son muy, muy precarias, ¿no? Hay ejemplos, hay uno muy emblemático ahora mismo que es la ciudad de Málaga, ¿no? Con todo un boom de museos, etcétera, que pregúntesele a la mayoría de los ciudadanos de la ciudad
de Málaga, cómo les va en esta ciudad escaparate, digamos, ¿no? Que no atiende a los intereses de los residentes, sino a esta cosa que también en Barcelona yo creo que se ha conocido muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una, en primer lugar, en segundo lugar, bueno, porque además ahí, al final, ¿de qué se trata? De lo que se trata es de que la lógica del mercado dice que aquello que no es rentable fuera y lo otro mercancía. Y por tanto, mercancía es quien tiene poder de compra, lo compra, y quien no, la beneficencia, digamos, ¿no? El tema de Europa y el tema de España. Bueno, España es que muchas veces se simplificó tanto con esa tan tramposa transición que parecía que nos había puesto poco menos que a la cabeza del mundo, cuando dejaba ni más ni menos que decenas de miles de cadáveres en las cunetas, de modo que poco menos que se nos igualó Europa, y ahí ocurre que hay procesos históricos que no se decretan de un día para otro. Y por eso España, digamos que antes de llegar a un nivel promedio europeo, ya empezó a retroceder en el marco del propio retroceso que se impone a escala mundial a los servicios sociales, a los derechos, y ahí hay, como en todo, una pelea social. Yo diría, los países nórdicos ya no son lo que eran, tampoco nunca fueron tanto. Claro, ahí al final hay una pauta de comparación, es verdad. Por ejemplo, el caso de las ayudas a la maternidad es muy claro, ¿no? En eso se muestra, ¿no?, el atraso español, que es un atraso crónico, repito, porque nunca se alcanzó el nivel promedio de la Europa que podemos tomar como referente, pero que antes de llegar a ese nivel empezó a retrocederse. Lo que ocurre es que hay un elemento, y esto pasa también en otros ámbitos, por ejemplo, la brecha salarial. La brecha salarial entre hombres y mujeres de género se atenúa entre los más jóvenes, pero se atenúa no por una igualación al alza, sino por una igualación a la baja. Los chavales tienen una situación tan precaria como la tienen las chavalas, ¿no? Entonces, pasa algo parecido con las ayudas, porque hay que decirlo con claridad. La gestión, digamos, que se hace de las necesidades del capitalismo a escala mundial ponen en el punto de mira los derechos sociales. Los derechos sociales que solo lo pueden ser si están fuera de la lógica de mercado, porque si no, no es un derecho, es una mercancía que adquieres como otra cualquiera. Hay un referente en el mundo que es bastante referente para mal, que es el caso chileno. Alguna vez lo hemos comentado. En Chile, durante la dictadura de Pinochet, se liquidó prácticamente todo y por eso es un ejemplo recurrentemente puesto como referencia. Hay un caso muy, muy conocido en Chile de un músico, Patricio Mans, el Pato Mans, tenía 80 años, él y su pareja enfermaron. La pareja murió y él salió y con 80 años explicó que tenía que volver a cantar por la deuda que había acumulado. Digamos que es el extremo al que se nos quiere conducir. La lógica pura de mercado, que es la lógica de hace 120 años. Quien tiene dinero, mercancía, y quien no tiene dinero, beneficencia, es decir, pseudo servicios sociales. Entonces yo creo que hay que tener cuidado, porque si bien es cierto que en Europa ha habido experiencias interesantes, yo creo que hay que tener cuidado con la idealización de Europa. ¿Por qué? Porque al final lo que está pasando en Suecia, al ritmo correspondiente, es que se van desmantelando los servicios públicos de salud, de atención a la dependencia, de, digamos, de todas las prestaciones sociales de las que estamos hablando, derechos, como se quiera decir, ¿no? Me parece que tenemos que verlo en movimiento, y el movimiento es malo. Ahora bien, y quiero enfatizar esto, junto con esa tendencia, junto con esa presión, la gente, la clase trabajadora, los sectores populares, son como Galileo, por si mueve, ¿no? Y sin embargo se mueve. Este sábado hay una gran manifestación en Madrid en defensa del sistema público de pensiones. Cuando en 2011, en diciembre, Rajoy asume la presidencia del gobierno, le ponen deberes. Los deberes los conocimos porque una vez, en un proceso electoral, un dirigente económico del PP se confundió y dijo la verdad, y no es ironía. Dijo que había que recortar las pensiones del orden del 30%. Rápidamente rectificó, pero había dado la pauta que se le exige a los gobiernos españoles. Y el hecho es que con los pensionistas, y no solo los pensionistas, en la calle, desde hace 5, 6, 7 años, esto se ha parado. Y no es una casualidad, aunque también el calendario electoral ayude a explicar cosas, que este año el aumento de las pensiones haya sido del 8,5%, es decir, realmente el salario diferido, que son las pensiones, se ha protegido, a diferencia de otros, porque en España, en 2022, el salario promedio, desde el punto de vista de su poder de compra, cayó un 5,3%, datos oficiales. Es decir, que al final, como el aforismo plantea de forma clara, el que no llora no mama, nos sigue quedando el terreno que es nuestro, el terreno de la movilización, el terreno de la movilización más amplia, más unitaria, para exigir que los derechos se satisfagan efectivamente. O sea, que no podemos abandonar la calle, Laura. Tú estás en eso, ¿verdad? Yo lo sé. Pero última intervención, que nos tenemos que ir. Ya sabía que no podemos abandonar nuestro terreno, que es la de la calle. En la calle estamos, ¿no? Rápido. Bueno, un par de apreciaciones. La brecha salarial sigue existiendo y seguirá existiendo mientras exista el concepto de conciliación.
quede claro. O sea, me da igual si los datos en los juveniles se aproximan, se alejan o se quedan igual. La brecha va a seguir existiendo y se verá reflejada en las pensiones. La maternidad pesa. Y va, joder, la maternidad es, esto es, la maternidad de sarna con gusto no pica, chicas. Mola un montón, pero es una mierda. Pero es una mierda. Es una gran definición de la maternidad. Es así, no lo sé de explicar mejor. De verdad. No pesa igual, no pesa, perdona Laura, y no pesa, no pesa igual que la paternidad, por supuesto, ¿eh? Ah, no, 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 no. Tú si eres padre, o sea, tú te quedas un día a hacer horas extras a las 8 de la tarde, te por seguro que tendrás un señor al lado que tendrá hijos igual que tú de tu misma edad, de, o sea, de tu misma edad y sus niños de la misma, que además los llevaréis muy bien por eso mismo, que gracias a los críos, y te dirá, oye, ¿tus hijos no cenan? Es verdad. Y te quedas tú así mirándolo y dices, sí, ¿y los tuyos? Sí, pero están con su madre. Y claro, a mí, una de las veces que me lo preguntaron, y yo lo siento porque fui muy gorda, pero la respuesta fue, mis hijos no son huérfanos, tienen padre. ¿Vale? Pues yo creo que es una gran reflexión. La testosterona puede influir en muchas cosas y a veces huele mal, pero la sopa no influye, señores. Para hacer una buena sopa, pueden. O sea, de que no se preocupe nadie que las mujeres que trabajan a las 8 o 9 de la noche para querer llevar el pan a sus casas, sus hijos no están huérfanos, que tienen ahí un señor al lado, que a veces tiene bigote, a veces no, eso ya va a gustos, que se preocupan de ellos. Bueno, en algunos mientras casos, esto, la brecha salarial será siendo una realidad. Sandoval, para terminar. Nuria, déjame dar un dato. Un dato de 15 segundos menos que resume bien esto. Se dice que no hay dinero. En los presupuestos generales del Estado, el gasto militar en 2023 ha aumentado el 26%. Desde finales de julio, el gobierno en funciones ha aumentado el gasto militar en 11.500 millones de euros. Es decir, hay dinero según para qué. Efectivamente. Es lo que, bueno, algo parecido a lo que ha dicho Xavier Combe, ¿vale? Pero es que lo que importa realmente no son los derechos de la gente, es el negocio. Y punto. Y cada partido, uno más de derecha, uno más de izquierdas, lo venderá como sea, pero lo que importa es el negocio. Bueno, familia. ¿Pero qué es así? Arrizábalo, tienes tu último minuto y nos vamos. Último minuto. No, yo simplemente lo que digo es que hay una lógica que es la lógica de la rentabilidad, la lógica que señalaba mi tocayo, la lógica del negocio, la lógica mercantil, pero ha habido históricamente avances civilizatorios que era poner coto a la lógica mercantil, plantear que todo el mundo con independencia de su riqueza tuviera acceso a la sanidad o a la enseñanza, pero eso no está consolidado definitivamente y siempre será objeto de ataque porque la lógica del negocio lo pone en el punto de mira. ¿Qué nos queda? Actuar en su terreno. Nuestro terreno no es el de las moquetas. Poco se puede ganar en las moquetas. Nuestro terreno es aquel de independencia que defiende las reivindicaciones legítimas de la mayoría de la única forma posible, incondicionalmente, no sometiéndonos a ninguna condición, no diciendo vamos a promover la sanidad pública, pero a la vez no sé qué objetivo decir, porque entonces la tostada cae del lado de la mantequilla. Es vamos a defender la enseñanza, la sanidad, el acceso a vivienda, el empleo digno, como decía alguien que escribió, etcétera, como cuestiones innegociables, incondicionalmente y por tanto hasta el final. Y lo digo de forma un poco provocativa, si se quiere comentar así, si ponemos, no sé si me ve la señal de el gesto de la balanza, si en un lado ponemos los derechos legítimos de la mayoría, a mí me da exactamente igual que se ponga en el otro lado, ya sea Banco Central Europeo, Unión Europea, Fondo Monetario Internacional, Banco de España, Gobierno, Rey, Constitución, me da igual. Siempre, para mí, pesarán más los derechos, repito, legítimos, emanan de la mayoría, son factibles, pero eso nunca se va a regalar, eso será objeto de nuestra actuación, de nuestra lucha y a partir de ahí de las conquistas correspondientes. Pues ala, todo el mundo a la calle, quedó clarísimo. Muchísimas gracias a los tres, Sandoval, Arrizábalo, Laura, querida, espero que hayáis disfrutado. A la muchísima gente que nos ha visto hoy en directo, que todo el mundo ha estado participando por el chat. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana en El Decreto. Un gusto, gracias.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in